Si me conoces bien ya, si me sigues por el canal desde hace mucho tiempo, ya sabes que me encanta el metro de Londres, me flipa, me fascina, creo que aparte de ser un medio de transporte fundamental en la ciudad, es un lugar que guarda muchas historias. Y es por eso que hoy, en el episodio 22 del podcast, te voy a traer cinco estaciones abandonadas del Metro de Londres. Vas a flipar porque guardan historias muy interesantes y, y vas a ver lo que fueron, digamos, proyectos fallidos de este Metro de Londres, que evidentemente no es perfecto. Son cinco estaciones, pero no son las únicas. Las he seleccionado porque son de bastante relevancia y vas a ver que algunas de ellas están en sitios bastante importantes y posiblemente incluso hayas pasado delante de estas estaciones. Pero antes... Deciros primero que este episodio del podcast eh, y cualquier otro lo podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts, etc. Desde hace algún tiempo también en YouTube, si, si lo estás escuchando en podcast, así que también lo tienes en vídeo. Y lo segundo, debo pedirte una disculpa. Porque te prometí que el, el capítulo iba a ser cada dos semanas, porque, porque bueno, creo que era conveniente para tener un episodio de calidad. Pero la semana pasada fue uno de esos momentos en los que toca sufrir un poco, toca pasar momentos amargos. Y, y es que el sábado pasado perdí a mi abuela. Y evidentemente os podéis imaginar que tanto el ánimo como la mente, como la predisposición no eran las óptimas para grabar un episodio así. Yo soy bastante... digamos, tengo, tengo el talento de que cuando me pongo a grabar me evado de todo lo que ha pasado, si he tenido un día malo, si he discutido con alguien, si me ha pasado algo, pero hay momentos en los que es imposible. Entonces, os podéis imaginar que el fin de semana pasado fue un poco duro, difícil, y no iba a grabar un episodio ni un vídeo en el que yo no estuviese bien de ánimo y con lo cual redundase en una calidad inferior. Así que este episodio eh, va en homenaje a ella. A, a mi abuela Isabel. Va un homenaje a ella porque creo que muchas veces mmm, la gente está un poco en contra de soltar estas cosas por redes sociales, lo deja al, al, al ámbito privado y, y, y en parte tiene razón. Entra dentro de la vida personal, familiar, ¿no? Pero al igual que a veces presumimos de viajes, de pareja, de amigos, de buenas experiencias en redes sociales, creo que homenajear a esas personas que ya no están y que han formado parte de nuestra familia, de nuestra vida, y que han sido importantes, creo que también es interesante mencionarlo en estos. en estos sitios, ¿no? En estos escaparates al mundo. Y, y mediante este episodio del podcast, yo quiero homenajearla a ella. Eh, porque, porque siempre ha sido una, una mujer ejemplar, eh, casi 90 años de ejemplo, de verdad que es que mm, fue increíble la, la acogida, la cantidad de gente que vino a, a, al tanatorio, al entierro, a, a darnos el pésame, mm, a, a apoyarnos y, 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 y realmente eso te deja. Mm, no sé, sin palabras, lo estáis viendo, no, no soy capaz de calificar esto. Eh, ella fue una mujer ejemplar, fue, fue increíble y, y qué menos que un mínimo homenaje en, desde este episodio, ¿no? Así que si estás escuchando esto, mmm, siéntete orgulloso, como yo, de mi abuela, de lo que fue ella, porque aparte de tener una vida plena, la, la única parte positiva de todo esto es que no ha pasado un sufrimiento, un calvario, antes de irse, ¿no? No ha estado 15, 20 días en un hospital. Y ver cómo se iba. Sino que ha sido algo dulce. Entonces yo creo que cualquiera elegiríamos eso. A nadie nos gusta ver sufrir a otro. Creo que es más duro ver sufrir a otros que sufrir tú mismo. Porque al fin y al cabo, pues no sé. Lo tienes tú, convives con ello. Pero ver sufrir a otro es duro porque a veces no puedes hacer nada. Así que en este caso, por suerte, no, no ha habido más sufrimiento. Así que esto va para ti. Este episodio. Para, para una mujer. La verdad que maravillosa. Así que bueno. Como veis, no, es, es difícil contar estas cosas. Es, es duro, es complicado y no, no, no me salen las palabras que normalmente sí me salen para otros temas. Pero bueno, yo mmm, lo que pretendo con este podcast, como siempre sabéis, es entretener, pasar un buen rato y hablar. De uno de los temas que más me gusta, que es Londres, ¿vale? Que, que me, me flipa. Ya sabes que en el podcast yo hablo de todo. Y me enredo y me extiendo. Y bueno, si, si no te gusta escuchar el rollazo, pues te irás. Si te gusta, pues te quedarás. Pero te lo puedes poner pues mientras conduces, mientras te duchas, mientras lo que sea. Y esta semana, lo de las cinco estaciones abandonadas te va a gustar mucho. Pero antes vamos a hablar de algo que introduje en el capítulo anterior y que creo que gustó como son las efemérides de Londres. Siempre mmm, evidentemente de una ciudad del tamaño de Londres pasan cosas relevantes a lo largo de la historia y he encontrado tres fechas y tres hechos bastante importantes que no pasaron exactamente en el día que se publica este episodio, que si no me equivoco va a ser el 10 de abril, pero sí que pasaron el 4, el 5 y el 6 de abril. Evidentemente esto estaba preparado para la semana pasada y lo voy a meter aquí porque creo que es bastante relevante. Vamos a empezar por la primera, y es que el 4 de abril de 1958, ya ha llovido, esto, esto es importante, yo no lo sabía, una manifestación de 10.000 personas contra la bomba atómica en Londres crea el movimiento pacifista y por primera vez se exhibe el símbolo de la paz. Ojito que este símbolo típico de la paz, que habréis visto millones de veces, tuvo su origen en Londres el 4 de abril del 58 flipad y fue pues una manifestación evidentemente contra las famosas bombas atómicas supongo que no tengo nada que explicar sobre esto porque ya lo sabéis muy curioso esta efeméride sin duda la siguiente es del 5 de abril de 1955 y esto es importante porque una figura importantísima del calado de Winston Churchill renunció como primer ministro de Reino Unido o sea esto es eh, muy muy significativo y en la serie de Crown sale muy bien representado como la propia reina Isabel II digamos que esto le afectó porque eran, eran grandes amigos esto es un secreto a voces bueno no es un secreto esto se sabe que eran grandes amigos así que la renuncia de Churchill fue algo, algo importante porque además fue uno de los primeros ministros más carismáticos, más importantes de la historia del Reino Unido, ¿vale? Esto estoy hablando en términos objetivos, aparece incluso en el billete de 5 libras, tiene una estatua al lado de Westminster, eh, en fin, una figura muy relevante sobre todo durante las, la Segunda Guerra Mundial y demás, aunque bueno, no lo vamos a extender. Y la última efeméride... Pasó justamente el 6 de abril de 1968 y esto está relacionado directamente con España y flipas que lo voy a comentar en este podcast porque ese día Maciel, la famosa cantante española, ganó en Londres el Festival de Eurovisión con su famosa canción La La La, una canción cuya letra pues no se partió mucho la cabeza, no se quedó calva de pensar, pero que ganó el, el festival. Y creo que desde entonces, no, no recuerdo ahora mismo cuántas veces ha ganado el Festival España, creo que dos, pero, pero recuerdo que, que siempre mis padres y eso me lo cuentan, de, de cuando el, la famosa victoria de, de Maciel en Londres, y, y realmente, oye, pues un hecho bastante histórico que me gusta comentar en este podcast. Muy guay, de verdad, eh, muy interesante, y como veis, tres efemérides muy, muy relevantes. No sé si esto os interesará o no, pero para que os hagáis una idea de que Londres es una ciudad muy, muy histórica, una ciudad que guarda... Momentos brillantes. Y dicho esto, venga, vamos a hablar ya de las famosas estaciones abandonadas. Te voy a contar historias maravillosas y vas a ver que, bueno, en ocasiones, hasta incluso megaproyectos como el Metro de Londres no salen bien. Bueno, el Metro de Londres esconde muchísimos secretos, muchísimas historias. Es el metro más antiguo del mundo y, evidentemente, pues tenemos que hablar de también fracasos, por así decirlo. Estaciones que una vez existieron. Pero se tuvieron que cerrar por uno u otros motivos. Ya veréis que los motivos son variopintos y en algunas ocasiones, bueno, hay una estación en particular que tiene una historia muy curiosa con el nombre y todo eso. Ahora veréis. Otras por, por, bueno, pues eh, por encontrarse en lugares donde se pisaba con otras estaciones, por así decirlo. Otros por el cambio de clases sociales y demás. Bueno, ahora os voy a comentar. Quédate porque mmm, está muy interesante cada una de ellas. ¿eh? Yo las he seleccionado estas cinco porque me han parecido muy bien. Tengo más, tengo más. Así que si este episodio gusta, voy a traerlos en el próximo episodio porque... Ya os digo yo que mola, ¿eh? me encanta. Y aparte, muchas de ellas se pueden visitar. Ahora te voy a comentar cómo. Vamos a empezar con la primera. Y no es otra que Down Street. Eh, no Downing Street, ¿vale? No confundáis con eso. Down Street, está relativamente cerca, pero no. Pertenecía a la Great Northern Piccadilly and Brompton Railway. Esto, bueno, en fin, la antigua línea de metro y línea de tren, etc. No nos vamos a parar aquí. Pero. Mola mucho porque se cerró en el año 1932, con lo cual ya ha llovido únicamente 25 años después de su apertura. Si os parece que fue muy pronto, ojitos a, la, a las estaciones de después porque fueron incluso más fracasos. ¿Qué pasó? Pues bueno, esta estación está entre Hyde Park Corner y Green Park. Si habéis estado en Londres, habréis visto estas dos estaciones seguro. Primero, porque en Hyde Park Corner eh, visitáis el, eh, Hyde Park, evidentemente, y en Green Park... Pues está eh, al lado de Buckingham Palace. Es la, la estación que yo cogería para ir a visitar Buckingham Palace y el propio Green Park. Esto está cerca de la zona de Piccadilly. En fin, conocéis ya esta zona del centro de Londres, ¿vale? Si habéis estado. ¿Pero qué pasó? Pues que esta estación de Down Street se quedó sin pasajeros primero debido a que existían estas dos estaciones que os acabo de comentar. Evidentemente no tenía mucho sentido porque estas dos estaciones estaban mejor situadas, eh, tanto de Hyde Park como de Buckingham Palace, con lo cual digamos que pillaba ahí entre medio y no quedaba muy bien. Así que bueno, eh, empezó a quedarse sin pasajeros. Pero esta no fue la única, la única razón. Y es que la gente de la zona... Adquirió un buen poder adquisitivo. Estamos hablando del centro de Londres, estamos hablando de una zona de dinero. Si, si vais por ahí, vais a notar que es una zona precisamente con bastante dinero, no es precisamente pobre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente con alto poder adquisitivo optó por otros medios de transporte que eran bastante más cómodos que el metro de entonces. Pues, oye, pues el coche, etcétera. Y pues dejaron de usar esta estación. En la zona de Down Street, pues, pues, eso había mucho poder adquisitivo y esta gente, como no usaba el metro y encima esta estación se encontraba en medio de las dos que os he mencionado, pues ya está, pues ya quedó sin, sin pasajeros. Pero lo más curioso es que luego se rehusó porque en el 1939 Churchill la utilizó durante la guerra, vale, pues bueno, como búnker, como zona para dirigir, eh, etc. Y esto pues, ha sabido por todos que se utilizaron varias estaciones para ello. Pero Afortunadamente esta, esta estación no ha quedado en el olvido, no, ni se ha cerrado, ni se ha demolido, ni nada. Y es que se puede visitar hoy en día gracias a los tours. Que eh, organiza el London Transport Museum, ¿vale? Es un museo que se encuentra en Covent Garden. Es una de las cosas pendientes que tengo que hacer, que no la he podido hacer por la pandemia. Se llama Hidden Tours eh, y son unos, una serie de tours que nos guían por estaciones, estaciones abandonadas del metro de Londres. Luego te comentaré otras que puedes visitar y la verdad que es muy, muy interesante. Así que, como ves, una, una historia muy, muy relevante y, y para que veáis que a veces, pues oye, los proyectos fallan. La siguiente, la siguiente, conozco mucho esta estación y, y la verdad que es una estación un poco. Um, anecdótica Y realmente suena ridículo que existiera Yo he visto un documental de esta estación Y la verdad que es fascinante la historia Hablamos de Aldwych, ¿vale? ¿Y, ¿Y dónde está esta zona? Pues ahora os voy a comentar la vi en un documental que no recuerdo eh, en qué televisión británica estaba, pero creo que lo podéis encontrar en internet. Es un documental completo de cada una de las líneas del metro de Londres. Pero era una ruta muy absurda porque cubría únicamente una estación que iba desde Holborn a Oldwich. Holborn ya sabéis dónde está, es Piccadilly Line, pues había antiguamente otra estación que llevaba a la zona de Oldwich. Es, es, es brutal esto. Se abrió el año 1900. Siete, vale con el nombre de Strand Station para conectar otras líneas el Strand para el que no lo sepa era una zona de teatros ópera etcétera que existía en Londres vale que ya bueno ya parte de los teatros gran parte de los teatros de aquel entonces cerraron al centro de Covent Garden pero por aquel entonces pues la gente iba a teatros óperas y demás a esa zona de Londres con lo cual pues se construyó esa estación porque era bastante útil pero qué pasa que se empezaron a eh, quedar en desuso los teatros, se movieron a otras zonas de la ciudad y esto empezó a quedar abandonado. En 1915 fue cuando se le puso el nombre de Oldwich, ¿vale? Se renombró. ¿Y qué pasa? Pues que en el año 58 ya solo funcionaba en hora punta los días entre semanas. Imaginaros si tenía poco tráfico. Y... Pues eh, acabó por, por, quedan, por, por quedarse sin, sin uso. Ahora os diré el año en el que se cerró, porque llovió bastante, oye. Pero luego se aprovechó, esto es curioso, para guardar los Angels Marbles durante los bombardeos nazis, durante el... el esto ¡Ay, no, no recuerdo ahora mismo el nombre! Eh, no lo tengo apuntado se me ha olvidado fa los famosos bombardeos nazis sobre Londres pues se utilizó esta estación para guardar esta, esta obra de arte que pertenecía creo que al British Museum creo que estaba ahí y se, se, se utilizó pues para guardarla para que no sufriese daño y ya está imaginaros bueno una especie de almacén ya finalmente fue cerrada en 1994 pero lo más curioso de todo es que esta estación hoy en día se, se puede visitar ¿vale? los tours del de London Transport Museum como os he dicho antes pero también se ha utilizado para rodar películas muy chulas, como por ejemplo Sherlock, V de Vendetta, Fast and Fury 6 y Darkest Hour. Java o hour, no sé cómo se pronuncia, pero son películas muy relevantes que conocemos todos, creo yo. Pues eh, parte de esa película se rodó en la estación de Allwich, así que muy guay, ¿eh? una estación muy, muy relevante y que sin duda no sé si sabíais. Pero existió, la ruta era ridícula. Nos quedan únicamente tres estaciones. Yo creo que os está gustando. Las, las historias están siendo maravillosas. Las historias son, son increíbles. Y la siguiente es South Kentish Town, ¿vale? Kentish Town. Eh, hoy en día, la estación que sirve a, a esta parte de Londres, estoy hablando de memoria, es la Node Line. Tiene una estación dedicada. Pues existía otra cercana, evidentemente, en South Kentish, Kentish Town, perdón. Esta, esta estación es brutal, vais a flipar con la historia porque fue un poco surrealista lo que pasó, sobre todo con el nombre y todo esto. Se abrió en el año 1907, con el nombre de Castle Road. Nada que ver, un nombre mmm, que ahora veréis que tuvo sus consecuencias. Servía a lo que hoy es la Northern Line, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien, es, es, está en donde os he dicho. Pero una semana antes de abrir, y ahora os quería comentar esto, se tuvo que cambiar el nombre. Se tuvo que cambiar el nombre. Lo más... Grave de todo es que ya estaban encargados los azulejos, de hecho ya estaban puestos los azulejos, que se diseñaron especialmente para el nombre de esta estación, para Castle Road. Ya habéis visto en las estaciones del metro de Londres que el, muchos de, de esos nombres están expuestos con azulejos, que están diseñados especialmente para esa estación. Pues, ¿qué pasó? Que se tuvo que pintar el nombre de South Kentish Town encima de estos azulejos, lo cual fue un proceso súper caro, porque pintar en azulejos pues, era un proceso muy costoso, y eso, evidentemente, generó mucha, mucha polémica. Y un año después de abrirla, se abrió en 1907, vuelvo a recordar. Había tan pocos pasajeros que los propios conductores del metro ignoraban esa estación. Ya sabéis que eso pasa con el bus, si habéis estado en Londres, que pasan de largo por la estación si no hay pasajeros, por, por la parada, quería decir, pues lo, los conductores del metro hicieron esto. Pasaban de largo y al final, pues acabó en desuso, evidentemente, porque no tenía ningún tipo de sentido. Eh, bueno, ya está, pues otra estación que cayó en el fracaso. No he conseguido encontrar información sobre si se puede visitar hoy en día, aunque sí que he leído que es una de las peores conservadas, ¿vale? No está tan bien conservada como otras que os he comentado y que os voy a comentar ahora a continuación. Pero si se pudiese visitar, pues hoy estaría muy bien. Bueno, una, una estación la verdad que bastante anecdótica. La historia de la siguiente estación también es muy interesante y explica uno de los fenómenos que pasa en el metro de Londres, que si habéis vivido en la ciudad o habéis visitado esa ciudad... Seguramente os hayáis preguntado por qué. Yo, bueno, no sé, a lo mejor es que yo soy tan friki del metro que me lo he preguntado yo solo, pero si te lo has preguntado, ahora te voy a explicar por qué. Hablamos de City Road. ¿Dónde se encuentra esto? Pues ahora os lo digo, porque va, os vais a entender muchas cosas. Se abrió en el año 1901, pero es que en el 1908 ya estaban pidiendo cerrarla, únicamente siete años después, porque había muy pocos pasajeros, no se utilizaba para nada. El poco uso. Pues evidentemente hacía poco justificable que se renovase la estación. Se planteó la idea de renovarla para hacerla mejor, más grande, etcétera, y que atrayese a más gente. Pero claro, había tan poco número de pasajeros que dijeron: oye, pues lo mismo no es muy rentable esto y nos va a salir por un pico, así que mejor no la renovamos. Esto, pues evidentemente llevó a su muerte, a su clausura en el año 1922. ¿Y qué pasó? Pues que esta estación se encuentra entre Angel y All Street. No the line. Si habéis visitado la zona de Angel All Street, que es muy probable que sí, habréis visto que entre estas dos estaciones hay un gap, un hueco. Un viaje interminable. Es larguísimo, es muy curioso. Y, y no suele pasar esto en el metro de Londres. De hecho, suele haber bastantes estaciones y los viajes duran poco. Pues esta es la explicación de que hay un gap tan grande. De que se cerró la estación de City Road, que está justo en medio, con lo cual el metro ya no paraba ahí. Así que la siguiente estación después de Angel es Old Street y viceversa. Tendría que haber una estación en medio, pero claro, no se utilizaba. Volvemos a lo mismo. Está en una zona de Londres, donde tanto Angel como Old Street eran muy populares. Entonces la gente iba más a esas estaciones y City Road pues como pillaba en medio, pues digamos que no que no no, no iba la gente mucho. Esto es como cuando construyes bares de carretera, luego montas la autovía y nadie vuelve a pasar por esos bares, pues los bares acaban muriendo. Pues pasó lo mismo con esta estación, muy curioso. Lo triste es que se demolió en 1960, ¿de acuerdo? Eh, ya pasaron 40 años hasta que se demolió, pero parte del ascensor en que, que donde los pasajeros bajaban hasta el andén y todo eso se, eh, se, mant se mantuvo hasta el año 2017 cuando se transformó en un centro de energía. Hoy en día podéis ir ahí, la podéis ver incluso he visto fotos, no, creo que la habré puesto en el podcast, si, si es que estás en YouTube la habrás visto, de que está la, la fachada, ¿vale? Yo, yo sinceramente no he pasado por allí porque no conocía esta historia pero, pero oye, esta no se puede visitar porque evidentemente se demolió y se volvió a transformar en, en algo distinto. Y vamos ya con la última Última. La última... Joder. La última es interesante. Hablamos de York Road. Y esta es una de las mejor conservadas actualmente. Una de las estaciones mejor conservadas del metro. Pertenecía a la Piccadilly Line y abrió en el año 1906. Pero ¿qué pasa? Que estaba cerca de King's Cross, St. Pancras. Bueno, de King's Cross más concretamente. ¿Y qué pasa? Pues que... La gente evidentemente prefería ir a Kings Cross. ¿Por qué? Porque era una estación mucho más relevante donde salían los trenes, una estación más grande, más moderna. Con lo cual, los pasajeros al ir a Kings Cross no iban a York Road y la estación acabó siendo desusada. ¿O ¿Oh, no existe esa palabra? Bueno, acabó cayendo en desuso, ¿vale? Perdió pasajeros. Tanto que en el año 1932 se decidió cerrarla porque ya evidentemente no merecía mucho la pena. Y se cerró justamente cuando el tramo de, de la Piccadilly Line entre Finsbury Park y Annos Grove abrió. Fue, bueno, bueno, una casualidad que ha pasado, ¿vale? Ese tramo está bastante bien porque conecta muy bien la zona de Finsbury Park con el norte de Londres. Y es un tramo, joder, que se agradece mucho, ¿eh? No sé qué haría yo sin ese tramo para haber vivido en Londres, porque yo vivía por esa zona justamente. Así que, pues bueno, hay una, una anécdota. Se conserva muy bien actualmente, no sé si os habré puesto una foto en este podcast, y eh, ha sido transformada... La zona. Pero eh, esta estación tiene una peculiaridad, y es que mmm, no se ha demolido y se conserva tan bien, porque incluso se está planteando la opción de que vuelva a reabrir en el futuro. TFL, Transport for London, ya sabéis, la, la empresa encargada del transporte de Londres, que gestiona el metro, mmm, se ha planteado en algún momento abrirla, aunque son bastante escépticos. ¿Y por qué? Pues porque la zona de King's Cross, que esto yo os lo voy a comentar por si no lo sabíais, seguramente habréis visitado la zona de King's Cross. Tanto si has vivido en Londres como si has ido de turista. La zona de King's Cross antiguamente era una zona bastante chunga, era una zona marginal, por así decirlo. Que esté en zona 1 no significa que, es, que fuese una zona increíble. Pasa como en Elephant and Castle, que es, era una zona horrorosa. Pues decidieron en su momento transformarla. Y si hoy, hoy en día vais a King's Cross, vais a flipar. Porque tenéis centros comerciales nuevos, tenéis edificios de viviendas totalmente nuevos, una estación que está muy bien, que está muy nueva. Evidentemente, de ahí parte en trenes nacionales e internacionales. Tenéis también incluso edificios que la propia Google está haciendo. Eh, en fin, se está modernizando la zona a paso, a paso agigantado. Entonces, ¿qué pasa? Como la zona se ha modernizado mucho y es muy, muy atractiva y se ha revalorizado, pues posiblemente se esté pensando en abrir la estación de York Road. De todas formas, TFL últimamente ha, ha mostrado que... Esto es bastante difícil porque incluiría un sobrecoste mantener otra estación más. Y yo, si queréis mi opinión, no, no creo que se abra, entre otras cosas porque no sé, teniendo la estación de King's Cross tan cerca y siendo una estación tan importante que conecta mmm, con las principales líneas del metro, no sé yo si tiene sentido. Pero imaginar que la zona, por lo que sea, se revaloriza, se hace popular para vivir, etcétera Pues evidentemente una parada de metro revaloriza aún más la, la zona. Esto me hace recordar a la, a, la, a la zona de Battersea, que estuvimos hace poco, Sergi y yo. Bueno, hace poco fue. No sé si el, el último verano. Estuvimos viendo la... Bueno, el último verano no. Fue, fue en septiembre, octubre. Bueno, no recuerdo. Estuvimos viendo la apertura de, la no, de las dos nuevas estaciones de la Node Line, ¿vale? Y entonces estas dos zonas de Londres... Eh, ¿Qué pasa? Que... Como hace 20 años proyectaron el, la idea de abrir las dos nuevas estaciones del metro de Londres ahí, pues esa zona se empezó a revalorizar y se empezaron a construir viviendas, edificios, apartamentos, incluso hoteles, empresas. Esa zona, si, si vais por ahí, está totalmente nueva, está haciéndose literalmente. Entonces, claro, en Londres, si tú tienes una zona donde pilla lejos de una estación de metro, no merece la pena. El precio de las casas va a ser más barato. Nadie o casi nadie va a querer ir a vivir ahí porque básicamente no está cerca del metro. Estar cerca del metro en Londres es sinónimo de que la zona se revaloriza y de que la zona pues, va a ser más cara. Porque tienes el maravilloso metro de Londres que te comunica con toda la ciudad. Imaginaros hasta qué punto el metro es importante. Y eso explica por qué, bueno, esto pasa en todas las ciudades, pero especialmente en Londres explica por qué las casas que están más cerca de las estaciones de metro, eh, tiene un alquiler bastante más alto que otras que no lo están. Y eso yo lo he podido comprobar. Y si mmm, ojeáis un poco el apartado de precios y todo eso, vais a flipar. Y esto pasa incluso en tema de hoteles y demás. Y, si vais a Londres, mmm, si está cerca del metro, el precio va a ser superior. Y esto explica por qué en esta ciudad todo el mundo quiere vivir cerca del metro, porque te ahorra mucho tiempo, pero a cambio pagas más. Yo en, en mi caso, cuando vivía en Londres, la zona en la que vivía, la verdad que considero que estaba bastante bien, era una zona normal, pero bastante bien. Pero no pillaba al lado de una estación de, de metro. La más cercana estaba a 40 minutos andando. Era, era, bueno, un poco pesadilla, ¿no? Entonces tenía que coger autobús. ¿Qué pasa? Que las casas ahí eran más baratas. Pero, curiosamente, la zona donde estaban las, las estaciones de metro era una zona, en mi opinión, un poco bastante más regulera eh, y bastante más fea. Pero las casas eran más caras. Porque pues tenías el metro a 5 minutos, te levantabas de la cama y te caías en el metro. Entonces eso explica todo eso. Entonces bueno, esto es lo que tiene el metro de Londres. No sé si os habrá gustado, no sé si os habrá interesado. A mí, a mí esto me fascina. Tenéis documentales que podéis ver en internet. Y prometo desde aquí, en algún momento, ir a estas estaciones para visitarlas. Porque tengo mucha cara para cuando vuelva a Londres. Y dicho esto, os voy a comentar... Lo que os comento siempre, que no os he comentado al principio, si eres nuevo en el podcast no lo sabrás, y es que te voy a hablar de series y te voy a hablar de música, aunque esta semana es un poco distinto. Pues sí, ya sabes que me gusta mucho hablarte de series y música, por si no sabes qué ver o qué escuchar. Y esta semana traigo algo especial, ¿vale? Te voy a recomendar tanto una serie como un grupo, pero después te voy a hablar de algo, de un evento al que voy justamente hoy, que estoy grabando este podcast, que es sábado. 8, perdón, sábado 9 de abril, ya no sé ni el día en el que vivo, ¿eh? Y, y me hace mucha ilusión, ahora os voy a comentar, si sois fans de este grupo, quizás me tengáis un poco de envidia. Pero voy a hablar primero de, de, del grupo de música que he descubierto hace poco, este es de mi grupo, de estos alemanes de, de, de metal, bueno, de metal, folk metal, lo podríamos categorizar así un poco que Me gustan tanto, que lo he comentado en muchos episodios. Si no te gusta nada del género, pues eh, trágate esto un poco y espérate a la serie. Y si te gusta, pues te recomiendo que lo escuches. Hablamos de Nasterbart. No tengo ni idea de cómo se pronuncia, no sé alemán. Pero lo único que sé es un grupo alemán que me flipa. Es un grupo alemán muy guay. Muy similar a los Santiano, Tartagnan, Versengold, que te he comentado en, en anteriores episodios. Pero la peculiaridad, creo, está en, en, en la voz. Es la voz de, 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 del vocalista. No, no, no sé, me, me, me flipa. Me parece una voz muy, muy peculiar, muy guay. Y el buen rollo que transmite. Que transmite la, la, la música que hacen. Vale, he escuchado únicamente un par de discos. Tienen bastantes más. Pero me ha gustado mucho. Los discos, para que no os perdáis, por si lo buscáis en YouTube, Music, en Spotify o donde sea, cada uno de los discos tiene. Bueno, son discos normales, pero en, en, en la carátula aparece un frasco con algo dentro. Es la señal de identidad un poco, así que lo vais a identificar fácilmente. Es un grupo que me ha molado mucho, sinceramente. Os recomiendo que lo escuchéis si, si os mola el, el género. Y sin duda a mí me ha, me ha fascinado. Y luego una serie eh, que no es ni mucho menos nueva, ni es mucho menos poco famosa, pero yo la he empezado a ver ahora. Estoy en la primera temporada de 5, ¿vale? Hablamos de Outlander, ¿vale? O Outlander. Outlander, como diríamos en España, ¿no? Outlander está en Netflix y es una serie que ya, claro, cuando te dicen es que está ambientada en Escocia, pues yo tengo que firmar donde sea, porque no, es que no, no entiendo por qué Reino Unido es tan bonito y en especial Escocia, Inglaterra y Gales, da igual. Pues Outlander se, está ambientada primero, primero. En, en, el, en los principios del siglo XX y después hay un retroceso temporal, cuya explicación no te voy a dar porque te hago un spoiler brutal, hay un retroceso temporal hacia el siglo XVIII cuando escoceses e ingleses estaban peleando, ¿vale? Estos son hechos históricos y lo vais a ver representados en la serie. Me gusta mucho porque la serie está muy bien hecha, pero tiene dos puntos negativos. El primero, que utilizan paisajes demasiado bonitos, o sea, no, 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 no puede ser, debería ser ilegal. Paisajes... Pueblos y cosas que te apetece visitar, y no puede ser que yo tenga esta ansiedad cada vez que veo un capítulo de Outlander, porque es que es realmente precioso. Le tengo una gana de Escocia que es tremendo. Así que, por favor, intentar encontrar lugares más feos. No pasa nada, la serie va a estar igual de bien. No nos pongáis la, la, la miel en los labios ni los dientes largos con estos, con estos paisajes, que es tremendo. Y el segundo punto negativo es el propio acento escocés. Es increíble. Yo hoy en día, os debo confesar, yo, esto para el que para el que crea que yo aquí soy perfecto en cuanto a inglés y demás, y que entiendo el 100% de las cosas. Yo hoy en día, cuando veo series de habla inglesa, ya sean británicas, americanas, australianas, lo que sea, la veo en versión original. Y debo deciros que perfectamente puedo entender un 80% de lo que están diciendo. ¿Vale? Hay cosas que se me escapan. Por eso yo utilizo los subtítulos en inglés, precisamente para esas cosas que se me escapan y para. Coger nuevo vocabulario, ¿de acuerdo? Tanto en acento americano como acento inglés y todo eso, yo lo pillo. Incluso series tan difíciles de entender como Peaky Blinders eh, lo conseguí entender más o menos bien. Y Peaky Blinders es complicado porque con el acentazo de Birmingham es chungo. Pero Outlander me ha llevado al extremo de a veces sufrir incluso para eh, entenderlo con los propios subtítulos. Y, y esto es eh, literal. A ver, en parte, esta serie la estoy viendo con subtítulos en español, porque la estoy viendo con mi novia, que ya no entiende tan bien inglés, eh, y prefería verlo con los subtítulos en español. Pero de verdad, qué duro es el acento escocés. Qué duro, es que es durísimo. No, no por el acento en sí, sino por el cambio de pronunciación de otras palabras. Y es tremendo. Entonces, claro, cuando ahí entendí yo. Cuando empecé a ver series en inglés, sobre todo, y cuando escuchaba otros acentos, ahí entendí yo la importancia de que en inglés se pronuncie bien para que te entiendan. Porque cambiar la pronunciación, primero, puede cambiar el significado de la palabra, pero segundo, puede implicar que no la entiendas. Pero claro, es que los escoceses no pronuncian mal, simplemente están pronunciando distinto. Pasa como andaluces y madrileños, como vascos y catalanes en España, igual, como colombianos y argentinos. No están hablando ni peor ni mejor, simplemente es diferente. Entonces le cambian la pronunciación a ciertas palabras y cuesta entenderlas si no estás acostumbrado. Parte positiva, si eres capaz de ver una serie así y vas pillando el rollo de los cambios de pronunciación, el acento y demás, es que el nivel de entendimiento de inglés va a ser brutal. Pero yo el escocés es con, con mucha diferencia los acentos... Que considero que son más difíciles. Los islandeses también, pero los escoceses yo creo que se llevan la palma. Es, es tremenda. Así que bueno, esta serie mola mucho, la vais a disfrutar. A mí me está gustando mucho. Llevo solamente unos pocos capítulos de la primera temporada, pero la estoy recomendando totalmente. Y luego os voy a comentar lo que, lo que os he prometido, el evento al que voy hoy justamente. Y es que por suerte. Bueno, no he podido ir evidentemente porque he estado viviendo en, en el Reino Unido casi 5 años y no podía venir a España para asistir a un concierto porque siempre me pillaba mal. Eh, um, hablamos de que 6, 7 años después de la última vez voy a volver a ver a Mago de Oz en directo. Y esto sin duda mola mucho. Y tengo muchas ganas porque yo llevo siguiendo a Mago de Oz desde que tenía 15, 16 años. Me sé prácticamente todas las canciones, soy muy fan. Yo no, no, no considero ni que sea mejor ni peor que otros grupos, ni que sea el referente, ni que nada. Es muy conocido, sí, vale, pero considero que hacen muy buena música, han tenido discos mejores, discos peores, pero siempre que he ido a conciertos, he ido ya 3-4 veces, he disfrutado mucho y, y me hace mucha ilusión volver a verlos en directo. Y sobre todo me hace mucha ilusión porque hace mucho tiempo que no los veo, y porque ya vamos después de esta pandemia que nos ha impedido ir a conciertos. Y yo, como músico, pues me apetece mucho ir a ver a ir a ver a conciertos. No, ir a ver conciertos. Me, me flipa así que bueno ya os contaré la, la semana que viene dentro de dos semanas en el próximo episodio cómo, cómo ha ido la experiencia y tengo otros dos conciertos a los que voy a ir a ver eh, próximamente en, en Sevilla también tanto en mayo como en junio ya, ya os iré comentando porque está bastante bastante cargadita la cosa de conciertos este año y ya está hasta aquí va a llegar este episodio número 22 del podcast os recuerdo que lo podéis escuchar en las principales plataformas también en YouTube eh, os pido realmente que lo compartáis, etcétera, porque yo creo que me ayuda bastante. Eh, gracias por aguantar este rollo. Creo que este episodio ha quedado un poquito más corto. Bueno, más o menos igual. Llevamos algo más de 30 minutos, quizás. Eh, en los próximos episodios traeré muchas más cosas interesantes. Os recuerdo que tenéis también. El curso de inglés gratuito que estoy haciendo. Os dejaré el enlace en la descripción a, a, a todo el curso completo que está en YouTube. Seguiré haciendo contenido de este tipo, de inglés, de Londres. Seguidme en redes sociales, Aleon Focus, en TikTok, en Instagram. Puedes seguir también en la fábrica de Alejandro en Telegram, que es un grupo donde estás informado de todo. En fin, que tienen muchas cosas para ver contenido. Y nos vemos próximamente por el canal en nuevos vídeos. Bye bye.